Esta es la historia de Bernadette Soubirous, que vivió en Lourdes, un pueblo del sur de Francia junto a la frontera española. Para aquellos que creen en Dios, toda explicación es innecesaria. Para los que no creen, no hay explicación posible. 11 de febrero de 1858. Soubirous. Soubirous. Si vas temprano, tal vez encuentres trabajo. Buenos días, señor Maison Gross. Hoy no hay trabajo para usted. ¿Cómo voy a dar trabajo a nadie si casi no lo tengo para mí? La gente ya no viene al horno. No, van a la pastelería, que es más elegante. ¿Por qué no va usted al hospital? El mozo que trabaja allí se ha despedido ayer mismo. Muchísimas gracias. Lleva todo eso al campo de Massaviel y quémalo inmediatamente. Está lleno de microbios infecciosos.
¿Para qué fundó Jesucristo la iglesia? Jesucristo fundó la iglesia para enseñar, guiar, santificar y salvar a los hombres. ¿Cuánto tiempo vivió Jesucristo en la tierra? 33 años llevando una vida de santidad y de pobreza. Eso es. Pero has olvidado una cosa, lo más importante. De pobreza y de sufrimientos. No olvides eso, hija mía. Solo por el sufrimiento podemos alcanzar el reino de los cielos. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Pregunto, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Es que no lo has oído? Sí, madre, lo he oído. Pero no sé la respuesta. ¿Nunca oíste hablar de la Trinidad? Puede que alguna vez. Me dejas asombrada, niña. ¿Eres impertinente o solo torpe? No soy torpe, madre. Es que no tengo cabeza para estudiar. Y descarada también. Ya eres mayorcita, Bernadette. La mayor de la clase. No saber lo que es la Santísima Trinidad es imperdonable. Ponte en la última fila. ¿Qué quieres, María? Quería decirle que mi hermana Bernadette estaba enferma el día que nos habló de la Santísima Trinidad. No viene mucho a la escuela. Siempre está mala. ¿Qué le ocurre? Dicen que tiene alma o algo parecido. ¿Querrás decir asma? Sí, madre. Eso dice el doctor Dosu que tiene. No respira bien. A veces hace un ruido así. ¡Oh! Riéndose se pierde el tiempo. Volved a los estudios. Toinette, a ver si puedes decir a Bernadette lo que es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un solo Dios y tres divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermana María Teresa, buenos días. Buenos días, Padre Peyramal. Buenos días, niñas. Buenos días, Padre. Pasaba por aquí y he entrado un momento para saber cuántas niñas prepara para la primera comunión. 6. Ahora estábamos repasando el catecismo. Bien. ¿Y os sabéis todas el catecismo? Sí, padre. Aprender el catecismo requiere gran aplicación. Y la aplicación debe ser recompensada. Traigo unas estampas benditas. ¿Queréis que os dé una? Sí, padre. Muy bien. Aquí tenéis. Gracias, padre. Cuando seáis mayores... Gracias, padre. ...os daréis cuenta de que al aprender el catecismo... Padre. ...no solo habéis puesto padre. La base para vuestra enseñanza Gracias, religiosa... Padre. Sino que habéis aprendido una doctrina Gracias, que padre. Os servirá de guía y de norma en vuestra vida. Perdone, padre. Esta niña no la merece. Sería hacer de menos a las demás. Todas han estudiado el catecismo y ella no. Vaya, es una lástima, lo siento. Entonces esto te servirá de estímulo para que estudies más. Encontraste trabajo. ¿20 céntimos? ¿En la panadería? ¿Entonces dónde? No me preguntes. ¿Pediste limosna? Peor. Los vendajes infectados del hospital tenían que llevarse al campo a quemar. Esa es la clase de trabajo que le dan a Subirú. Y aquí es donde le dejan vivir. Subirú, el molinero, que hacía la mejor harina de la comarca, vive en una cárcel que sería demasiado lóbrega para los presos. No serviría siquiera para los criminales, pero para Subirú y su familia es más que suficiente. Que se mueran de frío en el invierno y se ahoguen en el verano. Que se pongan enfermos o si se mueran. Ya, ¿qué importa? Pasa, Jan. Mamá, Jan se va a quedar. Tiene que ayudarme a hacer los ejercicios. Está bien. Siempre hay comida para uno más. Sentaos, hijas mías. No, por Dios, no se moleste. No tengo apetito. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que coma más deprisa se queda más harto. ¡Justín! ¿Qué dices? ¿Dónde has aprendido eso? Irás al infierno por decir esas cosas. Solo he dicho que el que coma más deprisa se queda más harto, y es cierto. Eso, encima repítelo.
He visto puercos con mejores modales y caras más limpias. Levantaos de la mesa y a lavaros enseguida. Vamos deprisa. Estamos de reunión, ¿eh? ¿Cómo puede dormir nadie con tanto ruido? Perdona, papá. Esto está helado. Encended un poco el fuego. No queda leña. Claro, tendré que ir yo a buscarla. Después de trabajar todo el día, solo pido calor y un poco de paz. ¿Pero qué tengo? Frío y gritos. Todo de hacerlo yo en esta casa. Iré yo por la leña, papá. ¿Puedo yo ir con María, mamá? No, eso ni pensarlo. Sabes que te enfrías enseguida. Pero mamá, si voy abrigada, déjame ir. Mamá. Bueno, ve. Mamá. Pero abrígate bien. Mamá. ¿Puedo ir yo con ella? No. Sí, déjame, mamá. Tú te quedas en casa y pasarás el resto de la tarde pidiéndole a Dios que te perdone. ¡Lisa! ¿Qué ocurre, Crosin? Mi hijo le ha vuelto a dar el ataque. Yo ya no sé qué hacer. ¡Ayúdame! Un poco de calma, Crosin. Vuelve a casa que yo iré enseguida. Sí, por favor. Mamá, no mamá, tiempo. ¿Puedo ir contigo a verle? No. Quédate aquí con tu hermano. No. También te hace falta pedir perdón. Quiero que estéis aquí antes del anochecer. ¡Vamos, Bernadette! ¡Date prisa! ¡La última que cruce el puente es una tonta! ¡Hola, Bernadette! Buenos días, señora Nicolau. ¿Están bien tus padres? Sí, muy bien, gracias. ¿Y su hijo? Hace muchos días que no veo a Antoine. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Bernadette? Estoy muy bien, gracias. Bueno, me marcho enseguida para que no se enfade mi hermana. ¿Se puede cruzar este puente? Si no tienes mucho miedo, puedes cruzarlo. Gracias y perdona. Espera. Será mejor que te ayude. Ese puente no está muy firme. Gracias, Antoine. Eres muy amable. Adiós. Adiós. Se está volviendo una muchacha muy bonita, ¿verdad? ¡María! ¡María! Creí que era el diablo. Te quedaste con los ojos muy abiertos. No seas tonta. Si miras la cara que has ¿también puesto... ¿Os habéis asustado? En aquel lado hay mucha leña. Vamos, seguidme. Vamos a cruzar el arroyo. Aquello es una finca particular. No importa. Coger leña de allí es como robarla. ¡Qué tontería! ¿Por qué tienes tanto miedo, Bernadette? No me tengo por miedosa. Sí que lo eres. Y además eres tonta. ¡Vamos, María, vamos! ¡Sí! ¡Qué fría está! ¡Ay, sí! ¡Bernadette! ¡No te metas en el agua! ¡No olvides lo que mamá te ha dicho! Pero si no me enfrío. ¿Que no? Te dará la tos y con tu asma no me dejarás dormir en toda la noche. Iré por encima de las rocas y no me mojaré. Claro, y te caerás al arroyo. Cuando te caigas y te mojes la ropa, no esperes que te seque yo. Pero si me seco bien los pies, no me enfriaré. Además, no nos haces falta. Vamos, María, déjala. Quédate ahí hasta que volvamos. Bueno, aquí os espero.
¿Y si no estuviera ahí? Yo no puedo ir al pueblo cargada con todo esto. ¡Bernadette! ¿Dónde estás? ¿Lo ves? Te dije que se escaparía. No, no. No es capaz de hacer eso. Estará por ahí. ¡Allí está! ¡Bernadette! ¡Vamos, Bernadette! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Bernadette, vámonos! ¿Qué estás haciendo? ¡Bernadette! Puede que esté muerta. A lo mejor le ha dado la tos y se ha muerto. ¡Qué tontería! Si estuviese muerta, estaría echada en el suelo. ¿Cuándo has visto tú muerto de rodillas? Entonces, ¿por qué no habla? Se estará burlando de nosotras. Ahora verás. ¡Bernadette! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te pregunto yo a ti. Creí que habías muerto de un ataque de asma. ¡No te quedes ahí! ¡Vamos! Antes de que anochezca tenemos que llegar a casa. Ya voy. El agua está muy fría y no queremos cruzarla. Sigue andando por la orilla y nos encontraremos en el puente. Pero qué embusteras sois. El agua está caliente como la sopa. ¡Bernadette! Tú no estás bien de la cabeza. El agua está helada. Pues yo no lo noto. Mirad, mis pies no se han puesto morados. ¿Qué estabas haciendo allí, arrodillada en las rocas? ¿No habéis visto a nadie? ¿A quién? ¿Había alguien contigo en aquella gruta? ¡Ah! ¡Claro! No estabas sola y luego rezabas pidiendo perdón. Jan, vamos, dinos quién era. Bueno, pero si os lo digo tenéis que prometer que no me descubriréis. Si mamá se entera de esto, lo más seguro es que me pegue. Lo juro. Yo te doy mi palabra, pero no juro. Jurar es un pecado mortal. Y tú no querrás que yo peque antes de hacer la primera comunión, ¿verdad? Anda, dínoslo. Pues vi a una señora, toda vestida de blanco. ¿Una señora? Llevaba una banda azul y una rosa de oro en cada pie. Nunca en mi vida había visto nada tan hermoso. Venga ya. ¿Cómo iba a ver una hermosa señora en un sitio tan feo como este? No lo sé, pero estaba allí, os lo aseguro. Vamos a casa inmediatamente. Coge el haz pequeño. No, no, yo llevaré este. Es más grande y debes estar muy cansada. ¿Las niñas no han vuelto aún? ¿Eh? No. Ah, vino el cochero de la señora Millet. Dijo que no puede traerte más ropa para lavar. Entonces, ¿de qué vamos a comer? No me preguntes. Llevo toda la tarde dando vueltas a esa idea. ¡Mamá! Bernadette. ¿Dónde te has metido? Me tenías preocupada. Mira cuánta leña. Hay para varios días. Hay otras cosas más importantes que buscar leña. Hay que barrer, limpiar y traer agua. Yo te traigo el agua. Ay, no puedo más. ¡Bernadette! ¡Bernadette! ¡No corras! Adiós, María. Adiós, Jan. Mamá, mamá, coge esto. Yo ya no puedo. No hay que correr tanto. Así ha venido todo el camino. Ay, casi no podíamos seguirla. Se pasará la noche tosiendo. Bernadette está nerviosa porque dice que ha visto a una señora en Massaviel, vestida de blanco y con rosas de oro en los pies. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? ¿Eso nos ha dicho?
rosas de oro en los pies. Dice que la señora estaba de pie en las rocas y la miró sonriendo. Que tenía un rosario de perlas, un crucifijo de oro... ¡María! Me habías prometido no decirle nada, mamá. Mamá me preguntó. ¿Qué locura es esa que me ha dicho María? Es verdad, mamá. En la gruta de Massaviel he visto a una señora muy hermosa. ¿Una señora? ¿Qué señora? No lo sé. Apareció de pronto y luego desapareció. ¡Ah, tonterías! No, mamá, estaba allí. Su cara era muy hermosa y no dejaba de sonreírme. Subirú, ¿oyes lo que está diciendo? Claro que la oigo. Y además sé por qué lo dice. Se lo ha inventado. Un nuevo cuento para darse importancia. Así empiezan siempre los cuentos de hadas. Rosas de oro en los pies. Tonterías. No, papá. No es un cuento. Yo vi a la señora. Te lo aseguro. ¡Adelante! Es para usted, querida amiga, por haber salvado a mi hijo. Comparado con la vida del niño, esto no es mucho, pero queremos que lo acepten. No, no. No, yo no puedo aceptarlo. Así les demostraremos nuestro agradecimiento. Acéptenlo. Sí, Luisa. Después de todo, nuestros buenos amigos nos lo ofrecen. Sería una descortesía rechazarlo. Pero si están tan necesitados como nosotros... No, no, mi tía la de Vigar ha venido y nos ha traído muchas cosas. Queremos compartir nuestra suerte con ustedes. Amigos, que Dios les bendiga. Pero si aquí hay comida para varios días. ¡Salchichas, como las que hay en el escaparate de la carnicería! ¡Salchichas, con lo que me gustan a mí! Hola, Luis. Hola, buenos días, amigos. Hola, Luis, me alegro de verte. ¿Qué te trae por aquí en este tiempo? ¿Sabes lo de Lutrelú? ¿El mozo de cuadra de Casenave? Sí, sí, un caballo le dio una coz y se partió una pierna. ¿Se partió una pierna al caballo? No, no, muchacho. Lutrelú. Ah, Dios mío, qué desgracia. Dios mío, qué alegría. ¿No te da vergüenza, Luis? Comprendo que es malo para Lutrelú, pero es bueno para tu marido. Casenave te ofrece trabajo. Por eso he venido. Te ofrece 2 francos diarios y la comida. ¿Subirú? 2 francos diarios. Y comida caliente. Papá, ¿puede ir en el coche contigo? Iré yo, que soy mayor. Pero Luisa, parece que te sorprende. Después de todo, ya estaba convenido con Casenave que me colocaría en cuanto hubiera una vacante. Mozo de cuadra. Bueno, la verdad es que ni un molinero puede escoger en estos tiempos. Puedes decir a Casenave que acepto. Lo sabía. Quiere que te presentes a las 5 de la mañana. Lloras, mamá. Lloro porque soy muy feliz. Yo también lo soy. Tenemos que celebrarlo. Quédense ustedes a cenar. No, 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 ¡qué tontería! Pero si no tengo nada preparado. Ah, cambiemos los planes. Tenemos comida. Ya estoy empleado. ¿Qué más podemos pedir? Ahora, no se diga una palabra más. Niños, ayudad a vuestra madre. Una tortilla estupenda con salchichas, mamá. ¿Qué ocurre? Bernadette. ¡Habla! ¡Habla! Creo que está muerta. ¿Qué? Está muy pálida, no se mueve. ¿Dónde está? ¡Di! En casa de la señora Nicolau. Está muy enferma. Ya vuelve en sí, mamá. Ha abierto los ojos. Está muy pálida. ¿Te encuentras mejor, hija? Sí, ya estoy bien. Te daré un poco de leche caliente. No se moleste, si no necesito nada. ¿Qué te ha pasado? ¿Te desmayaste? La señora estuvo allí mucho tiempo. Habló conmigo. ¿A
habló contigo. ¿Y qué te dijo? Dijo, ¿quieres hacerme la gracia de venir a verme a diario durante 15 días? Y luego dijo, no te puedo prometer hacerte feliz en este mundo, solo en el otro. Dice que ha visto a una señora. Déjenme pasar. Déjenme. Por favor. Gracias. Bernadette. ¿Te encuentras bien? Sí, mamá. No tienes por qué preocuparte. Que no me preocupe. Hijo, me has dado un susto de muerte y dices que no me preocupe. He dejado en el fuego la comida de tu padre. Salgo corriendo por esas calles como una loca, ¿y todo para qué? Para verte sentada ahí, como una princesa en su trono. ¡Te voy a dar! No le pegue usted a la niña. Es un ángel de Dios. ¿Un ángel? Es el hazmerreír de Lourdes. No llores, mamá. Volvamos a casa para que papá no se asuste. No. No me moveré de aquí hasta que me prometas que no vas a volver a ir a Massaviel. ¡Nunca! Pero, mamá, no puedo prometerte eso. La señora quiere que vaya a diario durante 15 días. Obedece a tu madre, Bernadette. Este nerviosismo no te conviene. Acabarás por enfermar. Está bien. Te prometo, mamá, que no volveré a Massaviel nunca más. A no ser que tú misma me des permiso. Y puedes estar segura de que no te lo daré. Pienso enviarte con tu tía Bernarda a Bartre para que olvides estas tonterías. Vamos a casa. Y tú también. Gracias por sus atenciones, señora Nicolau. Y gracias también a ti, Antoine. ¡Vamos! ¿Qué piensas de todo esto, madre? Que estas cosas no acaban bien. En mi vida he visto nada más bonito que la expresión de esa chica cuando estaba tendida en el suelo en Massaviel. A seres así no se les debe juzgar. Mamá. Mamá. ¿Qué quieres? Bernadette está llorando. ¿Qué te pasa, hija mía? Ven, ven con tu madre a sentarte junto al fuego. Señora era tan hermosa. Solo de pensar en ella siento... Por favor, calla. Las niñas de tu edad suelen ver cosas que no existen. Por eso... debes apartarlo del pensamiento. Ya estás muy crecida. Pronto serás una mujer. Te casarás con un buen hombre, ya verás. Tendrás hijos. Igual que yo. La vida se va. Se va muy deprisa. Si continúa así, temo por su salud.
No habla con nadie. Apenas duerme y con lo que come no se mantendría ni un pájaro. Bernarda, ¿quieres llevarla a vivir contigo? No sabes lo que es ir por la calle y que todo el mundo te señale como el padre de esa idiota. Después de todo, soy un molinero honrado. Pero también eres su padre. Y tú, por lo visto, olvidas que eres su madre. Las únicas personas del mundo que deberían comprenderla y consolarla. Y lo único que pretendéis es apartarla de vuestro lado. Yo lo digo pensando en ti solamente. Bernadette es una muchacha honesta y humilde. No puede inventar una cosa así. Ella ve a esa señora que no puede ver nadie. ¿Quiénes sois para decir que se equivoca y vosotros no? Esa señora puede ser una criatura celestial. Bah, las criaturas celestiales no aparecen en sitios inmundos como ese. Cristo nació en un establo. La historia que cuenta Bernadette es extraña. Pero si la señora le ha dicho que vaya a la gruta durante 15 días, creo que debe ir. No le permitiré que vuelva. Irás tú con ella. No es justo que quieras esconderte y dejar a tu hija como si estuviera cometiendo un pecado horrible que no te concierne. Esto es muy serio y significa mucho para Bernadette. ¿Pero qué dirá el pueblo? Nada, si va acompañada de sus padres. Todas las mujeres de la familia irán con ella. Yo también. La acompañaré y no consentiré que se ría nadie. Ha sido sometido al pleno y aprobado. Por consiguiente, convencido de la razón que les asiste, envío su proyecto junto con mi recomendación... Señor comisario. Al ministro del Interior. Firmado Barón Massy, prefecto. Como verán, amigos, las incesantes protestas de su alcalde han dado fruto. Las autoridades superiores están pensando traer el ferrocarril a Lourdes. Magnífico. Señor comisario. ¿Qué ocurre? Ahí va la visionaria camino de Massabiel otra vez. ¿Qué debo hacer? Creí que su madre se lo había prohibido. Pero es que hoy va su madre con ella. Y pensar que una cosa así pueda ocurrir en pleno siglo XIX. Ah, esa chica está loca. O padece alucinaciones. Señor alcalde, le aconsejo que intervenga sin dilación. Mis queridos amigos, como alcalde solo reconocer que esta situación existe serviría para darle importancia, una importancia que la prensa explotaría. Esto incumbe solamente al fiscal imperial. No. Por desgracia, la justicia no tiene nada sobre qué basarse. Esto pertenece al comisario de policía. Pero si nadie ha infringido la ley, es asunto del policía del distrito. Massabiel pertenece a su distrito, ¿verdad? Sí, señor comisario. Encárguese de ello. Me adelanté para decirle que no he podido venir sola. Espero que no le moleste. Mamá, tía Bernarda y mi hermana vienen conmigo. Y algunos del pueblo nos siguen. Perdone, pero mamá no me permitía que viniera sola. Deseo que todo el pueblo venga aquí. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Sí, está allí, ¿no la veis? Ahora me sonríe. Thank you.
¡Márchense de aquí! ¡Váyanse a sus casas! ¡Fuera todos! ¿Es que no me oyen? ¡He dicho que se vayan! No hay manera. Un policía no puede luchar con esto. Una niña de Lourdes ve a la Virgen María. Lourdes difunde un cuento fantástico. Las autoridades de Lourdes preocupadas por el aumento del fanatismo religioso. ¡Gracias de publicar tal cosa! ¡Toda Francia se reirá de nosotros! Ahora que iban a traer el ferrocarril a Lourdes, yo había ido tan lejos que hasta tenía preparados los planos de la estación. ¿Creen ustedes que van a concederlo ya? Pues no. ¿Quién va a traer el ferrocarril a un lugar donde fanáticos medievales actúan en sucias cavernas? Tenemos que luchar contra algo más que un capricho infantil de una alucinada o de una imbécil. Está en juego el futuro de esta ciudad, señores. Nuestro deber es hacer algo para que esto cese inmediatamente. ¿Cómo? ¿Qué cómo? Eso está en sus manos y en las del fiscal. Por mucho que quisiera poner fin a esta estupidez, amigos, me es imposible. La niña va tranquilamente a las afueras de la ciudad, se arrodilla, reza el rosario y se vuelve a casa. Ahora díganme, ¿hay en ello algo fuera de la ley? Sí. Por lo pronto insulta. Insulta a los religiosos en sus sentimientos. ¿Usted cree? Claro que sí. No se puede admitir que la Santísima Virgen aparezca en una cueva que es un vertedero de escombros. Pero ahí está lo malo. Ella no afirma que vea a la Santísima Virgen. Eso lo dicen los demás. Dice que ve a una señora, una hermosa señora. Y la visión de una hermosa señora no puede interpretarse como una violación del Código Penal. Y más vale así, porque si no la mayoría de la población masculina de Francia se vería entre rejas la mayor parte de su vida. No creo que sea un momento para bromas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere? Disculpe, señor alcalde, el doctor Dosu desea verle. Dígale que espere. Un momento. El doctor Dosu podría servirnos de mucho. No hay que olvidar las grandes posibilidades que nos ofrecería un diagnóstico de locura. Sí. Diga al doctor que pase. Bien, señor. Tenga la bondad de pasar, doctor Dosu. Gracias. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, señores? Doctor Dosu. ¿Cómo está usted, doctor? Perdonen si interrumpo, caballeros, pero he hecho varias visitas a Massaviel con el propósito de observar. Hoy he reconocido a la niña. Pensé que mi informe pudiera interesarles. Sí, sí, desde luego. Siéntese, bien, doctor. Bien, doctor. ¿Y qué ha descubierto? Verán, llegué a la gruta al mismo tiempo que la gente. La pequeña de Subirú se arrodilló frente a una cavidad en un lado de la roca y empezó a hacer unas reverencias corteses, graciosas y gentiles. ¿Vio usted algo en aquella cavidad? No. ¿Ni tampoco los otros? No. Bueno, ¿no se reían de ella? No. Había una expresión en su rostro que no incitaba a la risa. Su exaltación era tan grande que el observador tenía la impresión de ver lo mismo que veía la niña. Luego, mientras seguíamos mirándola, su cara se tornó tan blanca como el mármol. Y con la piel tan tensa que dos huesos del cráneo se marcaban claramente en sus sienes. Considerando la posibilidad de que fuese debido a anemia cerebral, le tomé el pulso. Era completamente normal, sin síntomas de afección al sistema nervioso como en la catalepsia o en la histeria. Hasta los reflejos de su vista eran normales. ¿Llegó a hablar con ese ser que veía en la gruta? Yo estaba muy cerca de ella cuando le oí decir dos veces, con voz muy profunda, sí, sí. Parecía de otro mundo. Sin duda le pidió que transmitiera algún mensaje porque enseguida se volvió hacia la multitud y dijo, pedid por los pecadores. El que habla con personas que no existen no está bien de la cabeza. Otra posibilidad médica que tomé en consideración. Deseando probar el estado de su mente, le hice esta pregunta. ¿Tú sabes lo que es un pecador? Y sin dudarlo me contestó, desde luego, señor. Pecador es aquel que ama el mal. Es una buena respuesta. Lo que más me gustó es que dijo ama y no hace.
Después de esto, el diagnóstico de debilidad mental estaba descartado. Entonces es una embustera. No hay nada que justifique una afirmación semejante. En tal caso, querido doctor, debo suponer que ha ingresado usted en las filas de los que tienen tal visión. Soy médico. Corresponsal de la revista médica y miembro de diversas academias científicas. Creo contestarle con esto. Si le he entendido como creo, su informe, doctor, es el siguiente. La ciencia excluye el fraude, excluye la enfermedad mental y excluye el milagro, ¿no es eso? Y yo le pregunto a la ciencia, ¿qué nos queda? Sí. ¿Qué nos queda? Si la iglesia lo impide, el pueblo no podrá culparnos. Precisamente. Así podremos simpatizar con ambos bandos. Actitud muy inteligente para cualquier gobierno. ¿Está en casa el señor Deán? Sí, señor. ¿Quieren ustedes? Ah, buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. Quítense los abrigos. Supongo que vienen a hablarme de la pequeña de Subirum. Sí. Quiero advertirles que la iglesia no atribuye ninguna significación religiosa a esas llamadas apariciones de Masapiel. Siéntense. Celebro oírle decir eso, padre. Entonces hable usted con esa chica y no, dígale que... No, eso ya no es cosa mía. Tan solo incumbe a las autoridades locales. Esperábamos que cooperase con nosotros. Eso estoy haciendo. Siéntese. He dado instrucciones a los sacerdotes de que no se acerquen a la gruta y además de que no intervengan. Pero usted, padre, tiene gran fuerza moral sobre la gente del pueblo. ¿No juzga conveniente hacer oír su voz? No tengo intención de dar mayor importancia a esos rumores. Entonces, ¿obligará usted a la justicia a invocar la ley que prohíbe a la iglesia abrir nuevos lugares de culto sin expresa autorización del ministro eclesiástico, padre? La iglesia no ha abierto un nuevo lugar de culto. Y no aprueba, ni reconoce siquiera, esas exhibiciones gimnásticas que tienen lugar en Masavian. Entonces, ¿por qué no interviene y prohíbe a sus feligreses que celebren esas ceremonias paganas? Tengo entendido que como altar utilizan una mesa de cocina y rezan allí mismo. En una inmundicia semejante, imploran a Dios. La oración, caballero, siempre es buena donde quiera que se rece. Sí, sí. Bien. ¿Nos vamos ya? Gracias, padre. De nada. Les deseo que pasen buen día, caballeros. Buenos días. Ese viejo zorro, poniéndose a nuestro lado, ha echado sobre nuestras espaldas todo el problema. Por desgracia, los que siguen a esa chica son habitantes de este municipio. Y la idea de ofenderles no es muy agradable, sobre todo en vísperas de elecciones. Entonces, ¿por qué ofenderles? ¿Por qué no dar cuenta a las autoridades superiores? Me parece una gran idea, amigo. Escribiré al prefecto inmediatamente. Lidero un problema puramente local y deben resolverlo dichas autoridades. No quiero verme envuelto en ello de ninguna manera, pase lo que pase. Arréglenlo sin dilación. El modo de hacerlo lo dejo completamente en sus manos y en las de sus colaboradores. Firmado Barón Masí, prefecto. Y ahí se queda. Como un general alejado de la línea de fuego, ordena a unos hombres que se encuentran desarmados asaltar una fortaleza inexpugnable. Dice que confía en nosotros. No hay eficacia posible cuando no se sabe cómo actuar. Pensar que una niña estúpida nos causa tantas molestias. Solo porque hay millones que son tan estúpidos como ella. ¿Qué se puede esperar de unos campesinos ignorantes que se alimentan con dogmas religiosos y supersticiones idiotas? Creo firmemente que esa chica y lo que sostiene son una amenaza para la civilización. Sí, esa chica es peligrosa, lo reconozco. Es una fanática religiosa. Y cada vez que los fanáticos avanzan en el mundo, retrocede la humanidad. Esta es la razón para que luche contra esto y emplee todos los medios para que cese cuanto antes. Yo no entiendo mucho de alta política, pero sé cómo hay que tratar a los bandidos y a los ladrones y cómo hay que castigarlos. Sé cómo atemorizarlos debidamente. Les prometo a ustedes que si hablo 5 minutos con esa chica, no volverá a acercarse a la gruta.
Bueno, inténtelo si puede. Haga lo que quiera. Precisamente, yo pensaba emplear ese procedimiento, aunque no con tanta crudeza. Hay algo impresionante en el título de fiscal imperial que hace temblar a todos. Simplemente con alzar mi voz estoy bien seguro... A esta gente no es posible tratarla con suavidad ni con guante de terciopelo. Ya veremos. Llame a dos de sus policías. Solo esta. Bernadette. Quedaos, María. Esperad a que vuelva mamá. Que no se asuste. Dile solo que he ido al ayuntamiento con estos señores. ¿Pero por qué se la llevan? No se interpongan ante la ley. ¡La ley! ¡Déjenla en paz! ¡Déjenla en paz! ¡Han arrestado a Bernadette! ¡Sí! ¡La han arrestado! ¡Señora Drover! ¡Señora Drover! ¡Mire lo que hacen esos malvados! ¡Apártense! ¡No se interpongan ante la ley! ¡Apártense! ¿Sabes quién soy, muchacha? Sí lo sé, señor. Usted es el fiscal imperial. Exactamente. Y eso significa que he sido nombrado por Su Majestad el Emperador, el cual me ha conferido el poder de castigar aquellos que cometen un fraude contra la población. Creo que te das cuenta de lo que digo, ¿verdad? Sí, sí. Es poco más o menos como el señor Jacomet. Soy bastante más. Soy su jefe inmediato. Él descubre a los criminales y a los ladrones. Yo los envío a la prisión. Ah. No olvides con quién estás hablando. Y date cuenta de que a pesar de mi autoridad, yo te ruego que no vuelvas nunca a la gruta de Massabielle. Es preciso que vuelva. La señora me lo ha pedido. ¿Ya estás otra vez con la señora? Bernadette, admitirás que eres muy ignorante, la peor alumna que hay en la escuela. Eso sí es verdad. Comprendo que soy torpe. Entonces debes hacer caso de las personas inteligentes cuando te dicen que esa señora no es más que producto de la imaginación, un sueño absurdo. La primera vez que vi a la señora, también creí que era un sueño. ¿Lo ves? Empiezas a ser razonable. Una vez se puede confundir el sueño con la realidad, pero no seis veces. ¿No es curioso que antes de la primera visita a Massabielle, los tuyos fuesen tan pobres, y ahora tu madre esté trabajando para una buena familia y tu padre haya encontrado un empleo? Todos los que te siguen han llenado materialmente tu casa de ropas y comestibles. Creo que si el juez considerase que esa señora representa un provechoso negocio para vosotros, no lo pasarías muy bien. Yo nunca he aceptado nada, porque sé que a la señora no le gustaría. Mira, pequeña, mi intención es ayudarte. Sigue un procedimiento equivocado. No conseguirá nada. No pido que te retractes. Simplemente quiero que me prometas que vas a aceptar mi consejo. Si me es posible, lo haré. Bien, veamos. Pon tu mano en la mía. Y prométeme que no vas a volver nunca más a la gruta. No. Eso no puedo prometérselo. Permíteme recordarte que soy el fiscal imperial. No se me olvida. Ya me lo ha dicho usted antes. Escúchame con atención, Bernadette. En esa habitación está Jacomet. Es cruel y brusco. Además, opina que todos merecen ser tratados como criminales. Si no accedes a lo que te pido, no tendré más remedio que entregarte en sus manos. Y puedo asegurarte, Bernadette, que será horrible. Te hará llorar y gritar inmediatamente. Pero quiero librarte de todo eso si te avienes a ser razonable. Bueno, ¿qué me contestas? Digo lo mismo que antes. Tengo que mantener mi promesa a la señora. Muy bien. Mi trabajo ha terminado. Si te empeñas en llevar tu merecido... Entra. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Si usted lo sabe, como yo. ¿Cómo te llamas? Bernadette Subiru. Para que lo sepas, voy a escribir todo cuanto digas. Este documento es una declaración y será enviado al prefecto imperial de Tarbes. Además, tenemos al señor Estrade como testigo. Así que ten mucho cuidado con lo que dices. Bien. A propósito de esa señora que dices ver, ¿tú sabes quién es? No, señor, no lo sé.
¿Cómo va vestida? Lleva túnica blanca y una banda azul. Y una rosa de oro en cada pie. ¿Está quieta y callada como una imagen en la iglesia? No, no, siempre está natural. Se mueve a veces y habla conmigo. Saluda con amabilidad y hasta sonríe. ¿Creen tus padres que es verdad la historia que cuentas? No, señor. Creen que es un sueño. ¿Y tienes la pretensión de hacerme creer lo que tus padres dudan? Si esa señora fuese real, ¿no la verían también los demás? No sé por qué no la ven. ¿Está allí? Vamos, presta atención. Voy a leerte las respuestas que me has dado para que confirmes su veracidad. Bernadette Subirú declara que la señora lleva una túnica azul y una banda blanca. No, una túnica blanca y una banda azul. Ya empiezas a contradecirte. Dijiste una banda blanca. Debe haberse equivocado usted al escribirlo. Bernadette Subirú declara que la señora se parece a una imagen de la Santísima Virgen que hay en la parroquia. Eso no es cierto. La señora no tiene nada que ver con la Santísima Virgen que hay en la iglesia. Ya está bien. Solamente una confesión completa puede salvarte. Dime el nombre de las personas que están en complicidad contigo. Y no intentes mentir porque las conozco muy bien. No entiendo lo que quiere decir, señor. Yo te lo explicaré. Ciertas personas te han mandado que hagas correr esa historia idiota. Se han aprovechado de tu estupidez para que vayas contando todo lo que te han enseñado. Ahora dime, ¿quiénes son esas personas? Pero si hace un momento ha dicho que las conocía muy bien. La policía está ahí fuera esperando mis órdenes para llevarte a la cárcel. Pero si prometes ante este testigo que no volverás a poner los pies en Massaviel nunca... No, debo mantener mi promesa a la señora. ¿Vas a hacerme llamar a la policía? Si la policía me lleva, no puedo evitarlo. Y eso no es todo. Haré que tu padre y tu madre vayan a la cárcel también. Y toda tu familia morirá de hambre. ¡Adelante! ¿Qué diablos buscas aquí? Mi hija. Nada más quiero a mi hija. Escucha, Subirú. Esa estupidez de la gruta tiene que acabar. No estoy dispuesto a consentirlo. Créame, señor comisario, que eso es lo que yo deseo. Está destrozando a mi familia. La niña es menor. Tú eres responsable de ella. Prohíbele que salga si no es a la escuela. Enciérrala si es necesario, porque si no lo haces, toda tu familia se verá encerrada. Ahora, márchate. Dios te libre de que vuelva a llamarte otro día. Bien, Estrade. ¿Qué le ha parecido esto? A mí me parece que ha tenido usted mucha suerte con que se presentara el padre en ese momento. El hecho de que le hayan prohibido volver a Massaviel ha servido para darle más importancia a los ojos de sus compañeras. Es muy desagradable. Las niñas no tienen más conversación que esa. Desearía, si me da usted su permiso, hablar con ellas no. Y demostrarles... El obispo de Tarbes nos ha prohibido incluso reconocer tal situación. Y es una medida acertada. ¿Recuerda el caso de la niña de Aviñón, Rose Tamisier? También aseguraba haber visto a la Santísima Virgen. El vicario general de la diócesis fue paciente y comprensivo. Actitud que el pueblo tomó como síntoma de aprobación. Y luego, cuando se descubrió que era una superchería, la iglesia quedó como cómplice del engaño. Por lo tanto, el ateísmo levantó cabeza y las fuerzas anticlericales triunfaron. No consiento que aquí pase igual. Lo que yo pensaba, padre, no puede considerarse como una aprobación. Tenía el plan de poner en evidencia a esa niña ante toda la clase. ¿Ridiculizarla? Sí, padre. Tiene mi permiso para intentarlo. Buenos días, hermana. Buenos días, padre, y gracias. No puede continuar así. Noche tras noche. Mi pobrecita hija.
¿Qué ha hecho esa gente contigo? Háblame. Si no me dejan ver a la señora, me moriré. La verás, hija. No me importa lo que diga la monja. Irás otra vez a Masabiel y nadie podrá impedírtelo. Si me llevan a la cárcel, me da lo mismo. Pero tú la verás. Las autoridades de Lourdes hacen que la aparición se desvanezca. Supongo que el barón Massy leerá este periódico. Es algo distinto del último editorial. Escuchen esto. Las autoridades de Lourdes merecen nuestra alabanza por haber terminado con ese desagradable espectáculo. Pero tengo el presentimiento de que las críticas volverán nuevamente. ¿Por qué supone eso? Porque mi visión es más amplia que la suya, y perdone que se lo diga. Sobre todo desde esta silla en la que estoy sentado, amigo Lacat. Les advertí que si volvían a hacer esto, los metería todos en la cárcel. Cuidado, comisario. Si lo hace, yo tendría que ponerlos en libertad a los 10 minutos. Y nosotros quedaríamos en ridículo. Debe haber una ley para impedirlo. Señor comisario. Ya sé. Vuelven a Masabiel. No tiene que decírmelo. No soy ciego. Lo estoy viendo. Pero si es que no van a Masabiel. ¿Cómo que no van? Allí ya estuvieron. Fueron a las 5 de la mañana. Ahora van a casa del señor Deán. ¿Del señor Deán? Sí. La niña dice que la señora le ha dado un mensaje para él. Bien. Parece que la suerte está de nuestra parte. Amigos, tal vez ahora la iglesia se vea obligada a intervenir, lo quiera hacer o no. Dispénseme usted, padre. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Bernadette Soubirous. Ah, eres esa niña de la que hablan todos los idiotas de Francia. Tu corte de seguidores ha venido contigo, ¿eh? Si alguno de ellos se atreve a entrar en mi jardín, haré que le detengan. Bueno, habla, di. ¿Qué quieres de mí? La señora me ha dicho. ¿Qué señora? La señora de Masabiel. No la conozco. Es una muy hermosa que viene siempre a verme. ¿Sabes si es de Lourdes? No es de aquí, padre. ¿Le has preguntado su nombre? Sí, pero no me ha contestado. Quizá la señora sea sordomuda. No, no, habla conmigo. ¿Y qué te dice? Hoy dijo la señora, ve a los curas del pueblo y diles que levanten aquí una capilla. ¿Cómo? ¿Los curas nos llamó? Por lo visto, tu señora no es muy reverente. Así es como nos llaman los ateos. Los católicos dicen sacerdotes, que es más respetuoso. Pues dijo curas nada más. Bueno, de todos modos has venido equivocada. Además, ¿tú tienes dinero para construir una capilla? No, yo soy muy pobre, padre. Entonces ve a decirle a tu señora que si quiere una capilla tendrá que poner ella el dinero. Se lo diré, padre. Y puedes decirle también que el deán de Lourdes no considera muy propio de una señora ir descalza por las rocas y enviar mensajes con niños medio tontos. Y algo más, de una vez para siempre os pide que le dejéis en paz. ¿Has entendido? Entendido. Se lo diré, padre. Un momento. ¿Ves bien esta escoba? Sí, padre. Escucha con atención. Si te atreves a molestarme y vuelves por aquí, cogeré esta escoba con mis propias manos y te la haré. Se me olvidó una cosa, padre. La señora dijo luego que vengan aquí procesiones. Procesiones, ¿eh? ¿Crees que si va mañana le parecerá bien a tu señora?
Sí, sí, se pondrá muy contenta. Y ahora que ya le he dado los mensajes... Un momento. Yo diré cuándo tienes que irte. Pasa y cierra la puerta. Quiero darte un recado para tu señora. Usted dirá, padre. ¿Crees que es extraordinaria, verdad? Sí, lo creo, padre. Bien. Veremos lo extraordinaria que es. He oído decir que hay un rosal silvestre en aquella gruta. ¿No es cierto? Sí. Debajo del hueco donde se aparece la señora. Muy bien. Quiero que digas esto a la señora. El deán de Lourdes desea que hagas un pequeño milagro. Quiere que hagas florecer ese rosal inmediatamente. Ahora, en esta semana de febrero. ¿Has entendido? Sí, padre. Repite lo que he dicho. El deán de Lourdes quiere que la señora haga un pequeño milagro. Que florezca el rosal inmediatamente. Ahora, en esta semana de febrero. ¿No ha dicho eso? Sí. Se lo diré. Buenos días, padre. Bueno, amigos, voy a ver el milagro. Tráigame una docena de rosas, por favor. Ah, les traeré más bien unas docenas de decepcionados papanatas. El señor Deán no dijo fecha fija. ¿Por qué razón suponen que tiene que ser hoy? Nosotros no. Eso lo dicen ellos. El milagro tiene que ser en jueves, según creen. ¿Por qué en jueves? Porque personas que no tienen nada mejor en qué pensar dicen que ella vio a la señora un jueves. La señora volvió al jueves siguiente y es natural que el milagro se produzca también en jueves. Pero de todos modos, no podrán nunca destruir su fe. ¿Podría decir lo mismo de la gente? ¿Y si nos da la sorpresa de que el rosal florezca ahora? Tengo en gran estima al deán de Lourdes. ¿Quién es el más entendido en rosas de este distrito? El señor deán. Y el clima también tiene su importancia. No irá a pensar que el deán ha hecho... Simplemente digo que resulta extraño que el padre Peyramal, precisamente entre todas las flores, escoja un rosal para demostrar el milagro. ¿Por qué no pidió que la señora convirtiera la roca en un caballo blanco o cambiase el agua del río en vino? ¿Ha ocurrido ya? No, ni ocurrirá seguramente. Shh, shh, calla. Es inútil. El rosal no florecerá. ¿Quieres callarte? Está bien, pero ya verás, es imposible.
Yo no veo nada, ¿y tú? Ve al manantial, bebe de aquel agua y lávate en ella. No, al río no. Al río no. Al manantial, come de esas hierbas. Que coma esas hierbas. ¿Qué está haciendo ahora? Calla. Bebe el agua del manantial y lávate en ella. ¿El manantial? ¿Que beba el agua y me lave en ella? ¿Qué le habrá dicho? Se come las hierbas. Mete la nariz en la tierra, igual que un cerdo. Sí, escarba en la tierra. Vamos, hija. No, 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 mamá. Tengo que beber agua del manantial. Aquí no hay ningún manantial. Sí, mamá, lo ha dicho la señora. ¿Te das cuenta cómo va? Sí, cómo lleva la cara. ¡Ciudadanos! Habéis visto con vuestros propios ojos lo que las autoridades sabíamos ya. Toda esa historia de la Santísima Virgen fue forjada por una mente enfermiza. Habéis sido engañados por una idiota. Os suplico a todos que volváis a vuestros hogares y no volváis más a este lugar. ¡Vámonos! No te pongas así, chico. Ya te dije que no confiases mucho. Sabía que no iba a florecer. Acostúmbrate a no esperar nada de Dios. Y al no esperar nada te ahorrarás el verte decepcionado. Calla, Burriel. Márchate y déjame tranquilo. Bueno, hombre, está bien. Desde pequeños nos han dicho que la Santísima Virgen es buena y que nos quiere. ¿Ha sido buena con esa niña ahora? ¿Fue buena conmigo yo, Burriel, el mejor escultor que había en Lourdes? Nunca olvidaré aquel día. Tallaba una imagen para la iglesia. Un pedazo de mármol saltó de pronto y se me metió en este ojo. Al día siguiente dejé de ser escultor. Así. Con un trocito de mármol. Así es como me pagó la Virgen.
tirándome una piedra en el ojo. Desde entonces lo veo todo como si estuviera nublado. ¡Burriet! ¡Burriet! ¿Qué ocurre, Antoine? ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡Mira! ¡Un manantial! Bernadette tenía razón, tal como dijo la señora. ¡Mira, Burriet! ¡Mira! ¡Mira! ¡Llámalos a todos, Antoine! ¡Diles que vuelvan! ¡Volved todos! ¡Volved! ¡Volved todos! Doctor T2U, consulta de 1 a 5. ¡Doctor Osu! ¿Dónde está el doctor? ¡Doctor Osu! ¡Doctor Osu! ¡Mi vista! ¡Mi vista! Me puse un poco de barro de la gruta y ya veo como antes. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! Vamos, no se precipite con sus milagros, Burriet. Mañana a las 2, señora Blanc. Venga usted. Sí. Siéntese. Sí, señor. Fije los ojos en el techo y mire hacia adelante. Sí, sí. Lo único que hice fue ponerme un poco de barro de la gruta. Estése quieto. Recé una oración a la Virgen y ahora ya veo. Es un milagro, doctor. Es un milagro. Calle. No ha habido mejoría en este ojo, Burriet. 4 llagas en la córnea. Lo mismo que tenía hace 6 meses. Pero ahora veo, doctor. Ha sido como un relámpago. Perdone. Sí, señor. Doctor, le aseguro que veo. Lo que ha hecho ha sido presionar el globo ocular tan fuertemente que ha irritado el nervio óptico. De momento le parece que ve mejor, pero luego pasará. Fíjese en ese cartel. Sí, señor. ¿Puede leer con el ojo izquierdo? No, doctor, no puedo. ¿Y con el derecho? No puedo. ¿Y con ambos ojos? Tampoco, doctor. ¿Se convence usted? Pero, doctor, ¿y si nunca he sabido leer? Pero yo veo, le veo a usted y veo todas las cosas. Es un milagro. Vuelva cuando esté calmado, Burriet. Sí, volveré, pero es un milagro. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Ahora ya me doy cuenta. Desde que aquel trozo de mármol se me metió en el ojo, ella ha estado buscando el medio de curarme hasta que por fin lo ha hecho. ¡Masa! ¿Ya ves bien ahora, Burriet? Ahora ya lo veo todo. Hay esperanza. No. Chal, ve a buscar a la mujer de Subiru. Otras veces ha salvado no a mi hijo. No está en casa, mujer. No la encuentro. Todo es inútil. Es mejor así. No querrás ver a tu hijo vivo, pero convertido en un inválido, ¿verdad? Quiero que mi hijo viva. No. Señor Jesucristo. ¡No! ¡Así vuelve!
Se acerca una persona. ¿Dónde? Yo no veo a nadie. ¡Croissant! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Croissant! Sé razonable. Déjame. Te has vuelto loca. Llévatelo, señor. O devuélvemelo sano. Bien, doctor. No puede ser un caso de inervación. Y no hay razón para dudar de la existencia de sustancia muscular. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que ayer las piernas del niño estaban paralizadas por completo. Y hoy están tan sanas como las suyas. Ahora comprenderá usted mi ansiedad por la confirmación de mi creencia. ¿Está usted convencido de que no pudo haber error en su primer diagnóstico? 25 de agosto. Temperatura elevada, convulsiones violentas, parálisis completa de las piernas. ¿No podríamos considerarlo como atrofia temporal? No, yo no. Entonces el agua de Masabiel debe contener alguna sustancia terapéutica muy poderosa. De todos modos, informaré a las revistas médicas de este caso. No le aconsejo que lo haga. Corre usted el riesgo de ponerse en ridículo. No me va a ser fácil escribirlo. No estoy acostumbrado a creer en cosas que no veo. ¿Qué opina usted, padre? Nos escucha en silencio. ¿Qué le parece todo esto? Que no siendo médico, sino religioso, debo creer en muchas cosas que no se ven. A veces es bastante difícil, lo confieso. Anoche, cuando vine, todo eran tinieblas. Ahora ya empieza a hacerse la luz. Buenos días, señores. Mi hijo ya no está paralítico. Ahora está fuerte y sano. Y eso, sin Bernadette, no sería posible. Luisa, déjeme rezar a los pies de su cama. No, no lo consiento. Se reza en la iglesia nada más. Y ahora vaya a casa con su hijo. Esta noche cenarán con nosotros. Les daremos una cena como ustedes se merecen. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Buenos días, Bernadette. Buenos días, Bernadette. Metió al niño en el agua helada y de repente empezó a llorar como un niño sano. No era el llanto de un niño enfermito, sino un llanto fuerte. Ambos doctores reconocen que se ha operado un cambio. Confiesan que no pueden comprenderlo. Quedaron sorprendidos. ¿Qué opina usted de esto, padre? Yo también estoy sorprendido. Desde luego es algo asombroso, nadie se lo explica. Cuando iban para su casa, el niño se quedó dormido en brazos de su madre. Desde que nació, sus piernecitas estaban paralíticas. Los médicos no querían creerlo. Rumores de curaciones. Las gentes empiezan a peregrinar a Lourdes.
Esto es terrible. Sí, señor comisario. Al amanecer, esta colina parecerá un terrón de azúcar cubierto de hormigas. Pasado mañana todo esto habrá terminado. ¿Por qué? Porque dice que la señora le pidió que viniera solo 15 veces y mañana se cumplen las 15. Ya no es cuestión de curiosidad, es una manía. Esa gente vendrá, esté ella aquí o no. ¿Dónde va usted con eso? No voy a ninguna parte. ¿Qué lleva en esa cesta? Señor comisario, mi mujer está enferma y... ¿Y lleva a su mujer en la cesta? No, señor, yo... Veamos lo que es. Usted perdone, creí que tal vez pudiera vender unas cuantas castañas a esta gente. Lo que faltaba, ahora el negocio. Pronto empezarán a vender salchichas. ¿Quiere usted salchichas? También llevo aquí algunas. Ah, bueno, bueno, ya está bien. Vale, márchese, márchese. Castañas calientes. Castañas calientes. Bien, ¿quién es esa señora? Debe tener un nombre. No se lo has preguntado. Te lo he encargado muchísimas veces. Ahora ya es tarde. Se lo he preguntado hoy. ¿Y qué? Dijo una cosa que yo no entendí. Dínoslo, ¿qué te dijo? ¿No lo habrás olvidado? No, lo he repetido muchas veces para no olvidarlo. Dijo, soy la Inmaculada Concepción. ¿La Inmaculada Concepción? ¿La Inmaculada Concepción? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Soy la Inmaculada Concepción? No tengas miedo, hija mía. Te he llamado para ayudarte, no para asustarte. Vamos, di. Yo no sé, padre. No sé lo que quiere decir. ¿Sabes lo que significa Inmaculada? Sí, eso sí. Lo inmaculado es puro y sin mancha. Bien. ¿Y Concepción? Bueno, dejemos eso por el momento. ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos del pecado original? Sí. El pecado original lo cometieron Adán y Eva cuando se atrevieron a quebrantar la ley que Dios les había impuesto. El padre Pomián te enseñó eso, ¿verdad? Ahora recuerda. ¿No te habló también de la Inmaculada Concepción? No, padre, no hablé nunca de ese dogma. No pertenece a las materias pedagógicas de la clase elemental. Tal vez la hermana Bosú lo mencionara. No, seguramente no. Bueno, habrás oído esa expresión alguna vez. Procura recordarlo. A lo mejor lo he oído. Pero no me acuerdo. Muy bien. Trataré de explicártelo. La Santísima Virgen María, por mandato divino, fue preservada del pecado original desde el primer instante de su presencia en el vientre de su madre. Dios lo dispuso así porque había de ser la madre de Jesucristo. Un privilegio de la divina gracia. ¿Lo entiendes ahora, Bernadette? No lo entiendo, padre. Es natural. Grandes teólogos tampoco lo han comprendido a través de los siglos. Pero tal vez comprendas esto. Si hablase la Santísima Virgen, no podría decir de sí misma, soy la Inmaculada Concepción. Podría decir nada más,
Soy el fruto de la Inmaculada Concepción. El nacimiento y la concepción son consecuencia. Una persona no es una consecuencia. No se puede decir soy una concepción, soy un nacimiento. Por lo tanto, tu señora ha incurrido en una lamentable confusión. Debes reconocerlo. La próxima vez que la vea, se lo diré así, padre. Con su permiso, padre, prometí ir a ver a la señora Senna. Retírese. Adiós, Bernadette. Adiós, padre Pomian. ¿Qué podría hacer contigo, Bernadette? Tu mirada es inocente, tus palabras sinceras, y aún así no puedo creerte. Hoy menos que nunca. Como confesor tuyo te suplico que renuncies para siempre a esa falsedad. Confiesa que tu padre, tu madre, tu tía o una amiga te sugirieron esa frase para que pudieras darte importancia ante los demás. No puedo confesar eso. No es verdad. Nadie me aconsejó que lo dijera, padre. ¿Has pensado alguna vez en tu vida o en lo que puede ser tu porvenir? Igual que el de todas las chicas del pueblo. Después de la primera comunión, las chicas empiezan a divertirse. Van a los bailes y a las fiestas, hablan con los jóvenes. Y tras algún tiempo, Dios hace que se casen y tengan hijos. ¿Te gustaría una vida así? Sí, quisiera ir a los bailes y casarme algún día. Entonces despierta. Pronto. De otro modo, la vida terminará para ti. Estás jugando con fuego, Bernadette. Comisario. Diga. Ese manantial de la gruta, el pueblo bebe con frecuencia ese agua, ¿verdad? La beben por litros. Y la que no beben se la llevan en cubos, jarros y botellas. ¿Eso está bien? Mire, todo sigue igual. ¿Creía usted que iba a terminar? Eche una mirada ahora. Ciegos, enfermos, cojos, tullidos, algunos parecen leprosos. Oiga esto, comisario. 22 de diciembre de 1789. Las aguas procedentes de manantiales, pozos, arroyos, ríos o cualquier otra procedencia no podrá emplearlas nadie para beber sin que previamente dichas aguas hayan sido analizadas y registradas por un licenciado en química. Eso es magnífico. Mire usted, yo tenía el presentimiento de que en estos libros encontraría alguna ley que pudiera servirnos de algo. ¿Entonces ordenó a mis hombres que cierren la gruta enseguida? No, no tan deprisa, comisario. Primero hablaremos con el alcalde y que él publique un edicto. Hotel Lacade, manantial milagroso de Lacade, agua mineral de Lourdes. Agua mineral de Lacade. Adelante. ¡Ah! ¡Pasen, señores! Gracias. Tengo buenas noticias, señor alcalde. El holocausto se va a suspender. He encontrado el modo de impedirlo. Se acabaron los temores. Y aunque sea una ironía, serán las aguas de Masabiel las que apagarán el fuego. Hay una antigua ley de 1789. Mire, léala. En interés de la salud pública. Claro está que la importancia de este análisis requerirá la opinión de muchos químicos que emplearán meses y meses y meses. Opino que no deberíamos precipitarnos tanto en este asunto. Tal vez se han equivocado al descartar la posibilidad de intervención divina en Masabiel. Después de todo, pienso que ustedes, caballeros, igual que yo, no desean oponerse a la voluntad de Dios. Ese repentino fervor es emocionante, señor alcalde. Y yo me pregunto, ¿no será debido a que las muchedumbres devotas han proporcionado una ola de prosperidad a Lourdes? Ah, perdone, pero ya que lo menciona, no hemos de olvidarlo tampoco. Los hoteles están llenos, los cafés concurridos, y nuestros comerciantes nunca han hecho un negocio igual.
Y la compañía de ferrocarriles aprovechará esta afluencia de visitantes para extender sus líneas hasta Lourdes. Sí, sí, y en ese caso necesitaremos más hoteles. Pero aparte de ello, pienso más que nada en los millares de peregrinos que vienen a diario con la esperanza en sus corazones. Si obtienen algún beneficio del agua de Massabielle, ¿quiénes somos nosotros para prohibírselo? Además, pienso en el gran número que no puede venir a Lourdes. Para ellos podríamos embotellar el agua milagrosa y venderla a precio bajísimo por todo el mundo. Señor alcalde, ¿quiere usted dictar un bando para que se cierre la gruta o prefiere que escriba al barón Massy pidiéndole permiso para hacerlo yo mismo? Muy bien, amigos, yo lo haré. Pero creo que cometemos una equivocación. ¿Por qué no pensamos en esto con calma? Cugués, escriba un edicto. El alcalde del pueblo de Lourdes hace saber, de acuerdo con la ley de 22 de diciembre de 1789, yo, Alphonse Lacat, decreto lo siguiente. Artículo primero. Queda terminantemente prohibido coger agua del manantial de Massabielle. Ah, pase usted, comisario. ¿Ocurre algo? No, no. Por fin hemos terminado con la epidemia. No, comisario. Para acabar con la epidemia es preciso eliminar las causas. Tengo la gruta vigilada día y noche. Ahora nada puede ocurrir. Tal vez no pueda ocurrir en la gruta. Sin embargo, siendo la señora un simple producto de la imaginación de Bernadette, puede verla en cualquier parte. La puede ver en el río, en la casa donde vive, o, si lo desea, en la misma puerta del ayuntamiento. ¿Eh? Ahora tenemos que poner coto a su imaginación. ¿Ha oído hablar del doctor Devaux? Sí. Acabo de escribirle pidiéndole que venga a Lourdes por unos días. Un momento. Ven conmigo, el fiscal imperial desea verte. No se la lleve, no ha hecho nada. He dicho que vamos. Mamá, no te apures, tardaré poco. ¿Pero por qué se empeñan en perseguirla? Está enferma y cansada. ¡Déjenla tranquila! ¡Cállese! Siempre pensé que el reconocimiento del doctor Dosu no era bastante completo. Después de todo, el doctor Dosu es un simple médico rural. Los adelantos en psiquiatría han sido tan rápidos que solo un especialista puede familiarizarse con ellos. ¿Cree usted que esa niña está loca, caballero? Mi querido doctor, siento un profundo respeto por la ciencia médica. Además, siendo profano en la materia, no tengo derecho a emitir mi opinión. Sin embargo, creo sinceramente que los hechos en este caso hablan por sí mismos con toda claridad. Día tras día se arrodillaba ante la cavidad de una roca y hablaba con la Santísima Virgen. Esas alucinaciones suelen ser síntomas de paranoia. Tengo muchos paranoicos en mi clínica que ven visiones, casi siempre seguidas por accesos de violencia. ¿A la chica la han permitido ir y venir libremente? Pues yo pensaba ponerle vigilancia, pero claro está, el diagnóstico favorable del doctor Dosu lo hizo imposible. Claro. Doctor Devaux, confío en que su examen no será un puro trámite. Le aseguro que le haré un reconocimiento completo. Es posible que sea necesario llevar a la niña donde pueda estar sujeta a observación, aunque por desgracia los paranoicos requieren una observación prolongada. Después de todo, los psiquiatras no somos como los cirujanos, que arreglan en el momento un hueso roto. Sí, sí, entendido, sí. Adelante. No abras los ojos. Ahora el otro pie. ¿Por qué estás tan insegura? Porque estoy cansada, perdóneme. Está bien, ya puedes sentarte. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántas son 7 veces 5?
35. ¿Cuántas son 17 veces 18? Eso no lo sé, señor. Muy bien. ¿Cómo se puede saber la respuesta sin haber hecho antes la multiplicación? No tengas prisa, jovencita. No se preocupe, irá corriendo a su casa. Allí podremos encontrarla. Aquí es, doctor. Padre Peyramal. ¿Tengo el honor de dirigirme al deán de Lourdes? ¿Tiene usted ese honor? ¿En qué puedo servirle? ¿No podríamos ir a otro sitio a discutir este asunto? Son ustedes quienes han elegido para ello este lugar, no yo. ¿Qué buscan aquí? Vengo en representación del Departamento de Sanidad del Gobierno Provincial. Hay pruebas concretas de ciertas anomalías en esa chica Bernadette y deseo someterla a observación. Soy profesor de psiquiatría y neurología en la clínica de Tarbes. Si la chica no se somete voluntariamente a un examen, nos veremos obligados a tomar una determinación enérgica invocando la ley de 1838. Es la mayor demostración de hipocresía que he visto en mi vida. Les advierto que haré pública esta hipocresía. Y les aseguro que mi voz se oirá en toda Francia. Y sus vibraciones harán caer a los políticos mezquinos de sus sitiales. Ven aquí, Bernadette. Conozco a esta niña. Y el señor fiscal también la conoce. No es una loca maniática ni una amenaza para el pueblo. Si están decididos a llevársela, háganlo, caballeros. Pero pueden estar seguros de que no me apartaré de su lado. Y ahora llamen a la policía. ¿Y si viene la policía, qué ocurrirá, padre? Cuando vengan les diré sin miedo. Cargad vuestras armas porque habréis de pasar sobre mi cadáver. Decidan. Doctor... Vamos, Bernadette. Hospital de las Hermanas de la Caridad. La Madre Superiora me ha encargado que venga a cuidarte. Lamento haberle ocasionado esta molestia. Me alegra tener la oportunidad de hablar contigo antes de marcharme de Lourdes. ¿Se marcha? Sí, mañana. Me reclaman en la casa madre de nuestra orden, en Nevers. El deán de Lourdes tiene intención de hablar al obispo de Tarbes en favor tuyo. Quiero que sepas que aunque hayas conseguido engañar a mucha gente con tus mentiras estúpidas, aún queda una persona en el mundo a quien no has podido engañar. La persona que te está hablando. Nunca le pedí que me creyera. Si esa es una de tus respuestas absurdas con las que haces guardar silencio a los demás, no las malgastes conmigo. Debes dar gracias a Dios, Bernadette, por no haber vivido en otros tiempos. A los que tenían esas visiones misteriosas o hacían brotar manantiales por arte de magia, los quemaban vivos. He rezado por ti noche tras noche. Y seguiré haciéndolo, para que no se destruya tu alma y vaya a su perdición por el grave peligro al que la estás exponiendo. Ahora, buenas noches, Bernadette. Buenas noches, madre. Además, y sobre todo, hablo en nombre de una causa justa. Las autoridades están dispuestas a completar la ruina de esa niña. No es costumbre de la Iglesia intervenir en cosas oficiales. Y sobre todo, en este caso de Bernadette Soubirous, seguiremos estrictamente nuestra política de apartamiento. En mi opinión, es necesario un cambio en tal política. Esa opinión no es compartida por gran número de eclesiásticos muy respetables. Lo encuentro natural. Y lo es porque ninguno más que yo ha hablado con esa chica. Empiezo a preguntarme si no estará dotada con la gracia divina de hacer milagros. ¡Ojo, basta!
Mi querido Deán, solo la congregación de ritos puede determinar si ciertos fenómenos son en realidad milagros o un simple engaño. Cierto, y es lo que pido, que una comisión episcopal emprenda la investigación. Dos o tres curaciones dudosas no son suficientes para iniciar una investigación. Que yo sepa, bastó una para que la gente se desplazara cientos de kilómetros. Muy bien. Convocaré esa comisión. Gracias. Siempre que se puedan vencer ciertas dificultades. Se dará usted cuenta, desde luego, de lo que esto significa. La comisión puede llegar a una de estas tres conclusiones. Primera, eres una impostora, pequeña Subiru. Y, por consiguiente, irás a una prisión o a un reformatorio. Segunda, eres una pobre demente, pequeña Subiru. Por lo tanto, irás al manicomio. Tercera, estás tocada por la gracia divina, pequeña Subiru. ¿Cuándo cree que empezará a trabajar la comisión? Los científicos, los químicos, los geólogos no pueden empezar la investigación estando la gruta clausurada. Una carta de vuestra ilustrísima la abriría. No. Solamente el emperador puede ordenar su apertura. Luego la comisión empezará. De otra manera, no. ¿Cuándo se lo pedirá al emperador? Nunca. No tengo la menor intención de hablarle de eso. No sabrá siquiera que pienso convocar tal comisión. Mi actitud le asombra, ¿verdad? Con franqueza, sí. Doy a esa señora ocasión de mostrarme su poder. Si es la Santísima Virgen, nada es imposible para ella y dominará la voluntad del emperador. De este modo, si no la domina, es que no es cierto. La gruta continuará vallada. Y entonces la idea de la comisión se desvanecerá en el aire. Veremos, mi querido Deán, quién vencerá. ¿El emperador o la señora? ¡Quieto todo el mundo! ¡Quedan detenidos! Baja tú, yo vigilaré desde aquí. ¿Detenidos? ¿Nombre, edad, ocupación? Yesgo Su, 46 años, carpintero. ¿Acusación? Robo de agua en Masabiel. Un franco y las costas. Pero si no lo tengo, señor comisario. Pues 2 días de cárcel, lléveselo. Vamos. El siguiente. ¡Bruat, una mujer! ¡Bruat, una mujer! ¿Nombre, edad, ocupación? Bruat, Leontín, 34, institutriz. Comisario. Bruá, madame, ¿está usted por casualidad relacionada con el almirante Bruá? Sí, es mi marido. Yo soy Víctor Vitur, fiscal imperial. Tanto gusto. ¿Quiere usted pasar a mi despacho y sentarse, por favor? Fui detenida y me han traído por esas calles lo mismo que a los otros. No deseo que me concedan un trato distinto. Madame, esto es muy violento. Tiene un nombre ilustre y respetable. Cuando damas de su posición muestran ante las masas su desprecio a la ley infringiéndola, ¿qué puede hacer un pobre servidor de ella? Castígueme lo mismo que a los otros. Muy bien, madame. Me obliga a que le exija el pago de un franco de multa más las costas. Con mucho gusto. Y aquí tiene 100 francos más para mis compañeros que no disponen de fondos. ¿Permite que me lleve la botella? La botella está confiscada. Pero me parece que cambiarán ustedes de opinión. Porque la he llenado por mandato de un alto personaje. ¿Puedo preguntarle quién lo ha mandado, madame? Su majestad la emperatriz Eugenia. Tengo el honor de ser la institutriz del príncipe imperial. Llévese la botella, madame. Empiezo a comprender que es una locura pretender ser el único en cumplir con su deber en este mundo de dementes. Madame. ¡Abran paso! ¡Abran paso! La temperatura es casi normal. Gracias, Dios mío. Yo tenía razón, el agua es milagrosa. Lo es sin duda, majestad. Lulu, hijo mío, ahora curarás del todo. Luis. Lulu está mejor.
El agua de Lourdes hizo el milagro. Reconozco, Sire, que el agua no pudo perjudicarle. Tenía tan solo un catarro. ¿Cómo puede decir eso? Su frente abrasaba de fiebre. Nunca tuvo más de 2 grados. Era difteria o escarlatina. Estoy segura, estoy segura. Por Dios, cálmate. Estás muy nerviosa. Ven a sentarte. Lulú nos ha dado muchos sustos como este y nunca ha pasado nada. Te aseguro, Luis, que solo ese agua le ha salvado. Esa es una opinión un poco ligera, Eugenia. Cometes una gran injusticia con las prescripciones del médico. Eres un ateo, Luis. Un soberano ateo sería una cosa estúpida. Entonces eres peor que un ateo. No tienes la suficiente humildad para reconocer la gracia que Dios nos ha concedido. Por orden de su majestad el emperador, la orden dada el día 10 de mayo queda revocada por la presente a partir de esta fecha. La gruta se abrirá nuevamente. Firmado Luis Napoleón. Reconozco, mi querido Deán, que la señora no ha perdido tiempo en aceptar mi reto. Sí, la señora ha sabido vengarse. Me han trasladado a Lee. Más bien debiera decir, deportado a Lee. Sí, yo esperaba que fuera así. También he recibido una carta esta mañana. ¿Sí? ¿A qué rincón le departan? En mi caso, la señora se ha vengado con más refinamiento. Debo seguir aquí por una temporada y ver tranquilamente tomar impulso a aquello que combatí. Otra vez la gripe. Sin duda la señora intenta dejarme exactamente lo mismo que me encontró. Dame vino caliente. Enseguida. La comisión episcopal convocada para investigar el caso de Bernadette Subirú. Entonces fui corriendo al otro lado y comí allí mismo las hierbas, como la señora me había dicho. No comprendo que la señora te pidiera una cosa tan repulsiva. No se compagina con la descripción que nos has hecho de ella, que te mandara hacer lo que un animal. ¿Hace usted lo que un animal cuando come ensalada? Continúa. Luego busqué el manantial. Como no podía verlo, supuse que la señora quería decir que estaba bajo tierra y empecé a escarbar en ella con las manos. Para que pueda ser considerada milagro, una curación tiene que ser rápida e instantánea, como un relámpago. Son necesarias más pruebas. Luego busqué el manantial. Como no podía verlo, supuse que la señora quería decir que estaba bajo tierra y empecé a escarbar en ella con las manos. Luego busqué el manantial. Como no podía verlo, supuse que la señora quería decir que estaba bajo tierra y empecé a escarbar en ella con las manos. Aún existe la posibilidad de que sea mentira. Son necesarias más pruebas. Las que hay son insuficientes. Pasa, Bernadette. Perdone si me he retrasado, padre, pero mi hermano llegó a casa con una hemorragia. Acércate al fuego. Y me entretuve en curarle. En marzo se presenta muy frío, ¿verdad? Siéntate, Bernadette. Gracias, padre. Siento no haber podido asistir a la boda de tu hermana. El padre Pomial me dijo que estuvo muy bien. Sí, comimos muchos dulces y una tarta muy grande con figuritas de azúcar. Ahora supongo que dejará de trabajar en casa de Madame Millet. Sí. Vivirá en la granja con su marido. Pero Madame Millet me va a llevar a mí como criada. Eso he oído decir. Y por eso quería hablar contigo. No hay mucho trabajo. Y la paga es buena. Oiga, qué cosa tan rara, padre.
La señora dijo una vez que yo no podría ser feliz en este mundo. Pero soy feliz. Más de lo que podría imaginar. Ya tengo trabajo y... Y el joven Antoine es un muchacho simpático. Bernadette, ¿sabes lo que ha hecho últimamente la comisión del obispo? Sí, sí. Esos caballeros han examinado y reconocido a las personas que se habían curado. Es cierto. Y con respecto a ti, ¿no crees que tú en este caso formas parte de la tarea? He contestado a todas las preguntas que me han hecho. Espero que no me hagan más. La comisión está encargada de redactar un informe importante sobre ti. Admite la posibilidad de que fueses designada por un poder sobrenatural y que haya sido tu mano la que ha dado al manantial las propiedades curativas. ¿Te das cuenta de lo que significa? No. Significa que las jerarquías eclesiásticas y hombres de gran valía te vigilarán año tras año. Y hasta es posible que después de muertos todos nosotros, el cielo disponga que tú seas... ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Sería muy importante? ¡No, no! ¡No! Dime, ¿no son las hermanas del hospital y de la escuela buenas y cariñosas? Sí, son muy buenas. ¿No has pensado que podrías ser como ellas? No. Es demasiado para mí. Solo con ser la criada de Madame Millet tengo bastante. Por favor. Pero, hija mía, se te ha aparecido la Santísima Virgen. Sobre ti pesa una responsabilidad. No puedes escapar a tu destino como si se te ocurriera hacer novillos en la escuela y convertirte en una vulgar criada. Hace tiempo te dije que estabas jugando con fuego, Bernadette. Tu señora era algo celestial. El cielo te eligió. Y ahora no tienes más remedio que elegirlo tú. ¿No lo crees así? Sí. Te gustará la vida de las hermanitas de Nevers. Es una orden hermosa y muy digna. Y está muy en contacto con la vida terrenal. Todo cuanto ha dicho usted es cierto, padre. Y pienso hacer lo que usted ordene. Pero... Bernadette, te preocupa tu familia. No hay razón. Puedes estar con ellos hasta el verano. Aún ha de pasar tiempo hasta que el informe esté completo. Ya tengo arreglado el que tu padre pueda trabajar en el molino en su propio oficio. Así no podrá quejarse de andar cambiando. Y tu familia vivirá libre de la pobreza. No, 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 no. Bernadette, aguarda un momento. Tengo algo más que decirte. Aunque como miembro de la comisión no debiera hacerlo. No olvides que tengo mucha fe en ti. Pero siempre hay un pequeño detalle del que no puedo por menos de dudar. Son las palabras Inmaculada Concepción. Si quisieras admitir que esa frase no fue pronunciada por la señora, puede que cambiaran las cosas. Si quisieras retractarte solo de eso, quizá pudiera haber un lugar en el mundo, un rinconcito, donde esconderte y hacer una vida normal. ¿Necesitas algún tiempo para pensarlo? No necesito tiempo, padre, porque nunca le mentí a usted. ¿He dicho yo tal cosa? Y no necesito esconderme en ningún rincón. Buenos días, padre.
Bernadette. Que el santo patrón de los viajeros vaya contigo. Gracias. Un San Cristóbal, eso le dimos nosotros. Entonces el viaje será más seguro. Ve corriendo, hijo, ve corriendo. Anda, hijo. No quiero decir eso, es una tontería. Le debes la vida a Bernadette, dile exactamente lo que te he enseñado. Te echaremos mucho de menos. Y yo a vosotros. Viaje, Bernadette, aunque viva 100 años, nunca olvidaré que me salvaste la vida y quiero que este santo te preserve la tuya. Toma. Ah, un San Cristóbal. Cuánto te lo agradezco. Bien, 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 Bernadette. Será solo un momento. Perdona que me retrasara, pero no he podido evitarlo. Tuve que hablar en el ayuntamiento con que mi querida amiga abandona Lourdes. Bernadette. Nunca olvidaré aquellos primeros días de duda y de prueba, cuando prácticamente solos nos pusimos codo con codo frente a un mundo desconfiado. Nunca podré olvidarlo. Perdone usted, señor alcalde, pero las hermanas están en el coche y se impacientan. ¿Eh? Todavía no me he despedido de mi familia. ¿Da usted su permiso? Claro que sí, hija. Toma esto para que te entretengas durante el viaje. Se lo agradezco mucho. Y esto, para que el santo patrón de los viajeros, San Cristóbal, proteja tu coche y te guíe felizmente a tu destino. He preferido despedirme aquí. Procura abrigarte bien. Y no olvides que... No necesito la toquilla. ¡Qué tontería! Hace mucho viento y con tu asma... Luisa, no es momento para hablar de esas cosas. Hay mucho que decir y poco tiempo para ello. Luego, de tanto pensarlo, no se dice nada. Solo se sabe sentir. Adiós, papá. Adiós, hija mía. Adiós, mamá. Que Dios te bendiga. Despedirme de la señora Nicolau y de su hijo. Perdónenme, hermanas. Sé que han esperado mucho tiempo, pero concédanme un momento. Hemos de llegar a Toulouse antes de que anochezca. Nada nos puede ocurrir. Mire, llevo protección hasta para los caballos. Bien, pero date prisa. Ya nos despedimos esta mañana, lo sé. Pero te reservaba una cosa. No temas, no es un San Cristóbal. ¿Solo tienes cuatro? ¿Bendije cinco esta mañana? Todavía falta uno. Bernadette, a veces expresar ciertas cosas en una carta resulta difícil. Así que vayas donde vayas, si necesitas de mí, envíame esto. Será igual que decir que vaya inmediatamente. Gracias, padre. Si supiera usted lo que esto significa para mí. Adiós. Adiós, Bernadette. Que Dios te bendiga, hija. Adiós, padre. Thank you.
Son para ti, Bernadette. Muchas gracias, son preciosas. No quise bajar a despedirte con los otros porque deseaba hablar a solas contigo. ¿Qué querías decirme, Antoine? Pues quería decirte que mi madre se va haciendo vieja. Ella y yo vivimos unidos y nos llevamos muy bien. Por eso he decidido no casarme nunca. Porque siempre las suegras, al vivir con las nueras, pues no suelen congeniar bien. Pienso seguir soltero como tú. Bueno, eso es lo que quería decirte y desearte mucha suerte en el viaje, Bernadette. Adiós, Antoine. De las hermanas de Nevers. ¿Tú eres la postulante de Lourdes? Sí, madre superiora. ¿Cómo te llamas? Subirú. Bernadette Subirú. ¿Qué edad tienes? He cumplido 20 años. ¿Qué sabes hacer? Pues, nada que merezca mencionarse. En el mundo, ¿qué te hubiera gustado ser, hija mía? Siempre creí que podía haber sido una buena criada. ¿Es usted hermana María Teresa? Sí, madre superiora. Es la maestra de las novicias que se encargará de guiarte y enseñarte. Esta es Bernadette Subirú, nueva postulante. Nos conocemos. La postulante trabajará en la cocina desde mañana. Tu trabajo será barrer suelos, fregar platos y limpiar los corredores. En fin, te encargarás de todos los trabajos humildes. Pero no debes olvidar que yo no te lo mando. Te lo propongo simplemente. Si no te encuentras con fuerza o tales trabajos te repelen física o espiritualmente, te ruego me lo digas ahora. No, no, madre superiora. Me gusta mucho trabajar en la cocina. Bien. La hermana María Teresa te acompañará a tu celda. Con su permiso, madre superiora. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta. La postulante lleva un nombre que ha provocado gran ruido en el mundo. Pero en el convento los nombres no significan nada, aunque para hacerlos notorios hayan empleado los mayores esfuerzos. Debemos despedirnos de todo lo que fuimos en el mundo y de lo que él significa para nosotras. Además, el nombre de Bernadette no es más que un diminutivo trivial e infantil. Es cierto. Para entrar formalmente en el noviciado, preferirás elegir otro nombre. Dadas las circunstancias, sería mejor que lo hicieras ahora. ¿No se te ha ocurrido pensar alguno? No, no lo he pensado. ¿Cuál era el nombre de tu madrina? Bernarda. Entonces te gustará llevar el nombre de María Bernarda, hija mía. Vamos, María Bernarda. ¿Celda no es de tu agrado? Ah, sí, es tal como la imaginé. Con el tiempo te acostumbrarás a ella. María Bernarda, el convento no es una prisión. Nadie te forzará a estar aquí. Si no te sientes capaz de someterte a nuestra obediencia, siempre encontrarás la puerta abierta. Buenas noches. Buenas noches, hermana. María Bernarda,
¿Qué, hermana? ¿En qué estabas pensando? En mi familia. Los pensamientos mundanos no tienen lugar en esta casa. Estamos aquí con el propósito de concentrarnos, no para soñar con cosas banales. Sí, hermana. ¿Encuentras este trabajo repugnante? No, no, hermana. Demostremos la voluntad de servir a Dios, no perdiendo tiempo en las tareas. Sí, hermana. La hermana María Bernarda cojea un poco. Sí, ya lo he notado. Me temo que sea un deseo mundano de llamar la atención. Hablaré con ella. ¿Hermana María Bernarda? Un momento. Diga, hermana. Quiero hablar contigo. Como guste, hermana. Permite que termine mis oraciones. Lo que tengo que decirte es igual de importante para tu alma. Hablaremos en tu celda. Sí, hermana. Con su permiso, Madre Superiora. Siéntate, María Bernarda. Esperaba hablar contigo hace mucho tiempo. ¿Por qué cojeas? No es nada, hermana. Lo haces para ganarte las simpatías de las demás, ¿no es eso? Pero yo nunca... Olvidas que te conozco hace muchos años. Cuando estabas en el mundo te aclamaban todos. Acudió media Francia para hablar contigo y admirarte. Y aquí ves que no eres nadie. Te resulta difícil de soportar, ¿verdad? No, no. No llamas la atención como en el mundo y eso es demasiado amargo para ti. Le aseguro que nunca he dicho ni hecho nada para llamar la atención. Solo quiero ser una monja del convento y nada más. Hace 10 años me obligaste a dudar de ti y no he cambiado. Nunca le mentí, se lo aseguro. Solo Dios sabe los esfuerzos que he hecho para creerte. Pero no puedo. ¿Qué es lo que no cree, hermana? Lo que todos los demás están dispuestos a creer. ¿La señora? Yo vi a la señora. Es cierto. Muchos te dan la razón. Incluso el Santo Padre de Roma. Pero yo no. No puedo. ¿Qué sabes tú de sufrimiento? Nada. En las Sagradas Escrituras, los elegidos fueron siempre aquellos que habían sufrido. ¿Por qué Dios había de elegirte a ti y no a mí? No sé qué decirle. Yo sí sé lo que es sufrir. Mira mis ojos. Abrasan como el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque necesitan reposo. Sueño no lo tienen jamás. Mi garganta está seca por la oración constante. Mis manos destrozadas de servir a Dios con humillación. Mi cuerpo dolorido de dormir en el suelo. Sí, quiero sufrir, porque es el único camino para llegar al cielo. Y si yo, que he torturado mi cuerpo, no puedo ver a la Santísima Virgen, como tú, que no sabes lo que son penas, te atreves a decir que la has visto. Yo no sé por qué me eligió. Usted lo merece 1000 veces más. Si yo pudiera convencerme, si pudieses darme una prueba, tal vez creyera que no mientes. Quizá estos monstruos de odio y de duda dejasen de atormentar mi alma. Por el amor de Dios, hermana, dame una prueba. Lo haría si pudiera. Pero yo nunca he sufrido. Y nunca... Tal vez si pueda hacerlo. Es posible que sea una prueba para usted. Gracias.
Hable, doctor. Pues además de un gran tumor en la rodilla, tiene tuberculosis ósea. ¿No se ha quejado nunca de los dolores? No. ¿Se ha quejado? Ni lo mencionó siquiera. Qué caso tan extraño. Tiene esa enfermedad desde hace mucho tiempo. Y el dolor continuo y el sufrimiento característico de ella son tan horribles que no pueden describirse. Dios mío, intenté forzar las puertas del cielo por medio del sacrificio. Y ahora veo que hemos de ser elegidos, que tenemos que recibir la gracia como la que has concedido a esa niña. Dios mío, perdóname. La he atormentado. No podía creerlo porque en mí no había más que odio y envidia. Ayúdame, Dios mío, para servir a esa alma elegida el resto de mi vida. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Parece que hoy está algo más fuerte, hermana. Sí, gracias, Madre Superiora. Es verdad. La hermana María Teresa y yo hemos hablado de la posibilidad de que emprenda usted un viaje. ¿Un viaje? Podríamos ir a nuestro convento de Lourdes en jornadas cortas. ¿A Lourdes? ¿No quiere aprovechar, como los demás, los beneficios que reportan esas aguas gracias a usted? Eso no puede ser. ¿Por qué no? El manantial no es para mí. ¿Por qué no va a surtir efecto en su caso igual que en los otros? El manantial no es para mí. ¿Te dijo eso la señora, hija mía? Ella dijo: no puedo prometerte la felicidad en este mundo. Solo en el otro. El manantial no es para mí. Gracias, doctor. En ese caso, debemos notificarlo al señor obispo. Desea escuchar de labios de María Bernarda la confirmación definitiva. Hermana María Bernarda, vamos a leerte el protocolo final de la comisión de investigación reunida en 1858. Contiene el resumen de los testimonios presentados en aquel tiempo. Solo deseamos de ti que nos confirmes dichos testimonios. Tendrás fuerzas para ello. El 11 de febrero del año de gracia de 1858, yo, Bernadette Subirú, iba acompañada de mi hermana María y mi amiga Jeanne Abadie a buscar leña en el bosque.
¿Lo ratifica? Sí. Descansé en un lugar denominado Massaviel mientras mi hermana y mi amiga cruzaban el río Gab. ¿Lo ratifica? Vi a la señora. Durante algún tiempo no ocurrió nada. Sí. Y de repente un rosal silvestre que había junto a la gruta floreció. Cosa muy extraña en aquella época. Yo vi era... a la señora. Yo vi a la señora. Yo la vi. Yo la vi. ¿No se arrepiente de haber vuelto a visitarme? No. Durante 5 años he vivido apartado en Languedoc. Un sitio inmundo. No he visto nada peor. Ahora, al volver aquí, me doy cuenta del paraíso que había perdido. Yo veo, amigo mío, de qué modo arraigan las creencias en la vida humana. Pobres ignorantes. ¿Por qué vienen? Porque tienen fe. Porque están desesperados. Porque casualmente se cura alguno. Y porque algunos hipocondríacos, por el nerviosismo del momento, olvidan una enfermedad que nunca han padecido. Sí, sí, tenemos cientos de esos. Pero también hay muchos casos que no es tan sencillo explicar. Ayer se curó una mujer de tuberculosis facial. De pronto descubrió que tenía boca y nariz, donde solo 10 minutos antes no había más que una repugnante cavidad. Por favor, doctor. No soy un pastor analfabeto de las montañas. Tengo fotografías en el despacho. ¿Quiere usted venir a verlas? Caballeros, no discutan. Llevamos en la misma controversia varios años. Y supongo que seguirá discutiéndose bastantes más. Para aquellos que creen en Dios, las explicaciones no son necesarias. Para los que no creen, no hay explicación posible. Padre. ¿Qué hay, hijo mío? Esto es para usted. Por si se trataba de algo importante, se lo he traído. Gracias. Este es el primero. ¿Se acuerdan de él? El niño de Croissant. ¿Desea algo más, padre? No, gracias, hijo. Puedes irte. ¿Debería pedir al doctor algún remedio para esa tos? No, es una ligera faringitis. La he cogido anoche al ponerme en una corriente en el tren. Mañana se me habrá pasado. Con permiso, caballeros. Buenos días. Buenos días. Y le concedo permiso, querido doctor, para escribir en sus informes que mi asombrosa curación es debida solamente a Nuestra Señora de Lourdes. Si llevara esos informes, escribiría que es simplemente un escéptico al cual le prometo que se marchará de Lourdes al menos preocupado. Yo no, doctor. Descuide. Este pueblo solo consigue repugnarme. Antes era aburrido, pero agradable. Ahora, fíjense. Una tremenda esponja que absorbe todas las infecciones del mundo. Buenos días, Jan. Buenos días, doctor. Buenos días, caballeros. ¿Le encuentro mejor hoy? Hoy me encuentro mucho mejor, gracias. Sí. La voz del señor Jones tiene un gran parecido con la del señor fiscal. ¿No lo cree usted? Sí. Yo también lo he observado. El señor Jones tiene un cáncer en la laringe. Santa María. Santa Yo aquí soy un extraño. No soy como todos estos miles de almas cuya oscuridad ilumina brillantemente la esperanza. Mi orgullo me apartó siempre de todo esto. El orgullo de creerme un ser superior. Pero ahora sé que somos lo más despreciable de la especie animal. Y nos distinguimos de los insectos tan solo por el sistema nervioso y por falsos razonamientos. Un cáncer rabioso devora mi garganta. Mañana volveré a Languedoc, a esconderme en algún agujero y morir allí sin que nadie me vea. Estaré solo. Solo y desesperado. ¿Y por qué no? Es lógico. Estaré solo porque no he amado a nadie. A nadie ni a nada. Ni siquiera a mí mismo.
No creo en nada. En nada. Nada. Rosa mística. Turris davidica. Turris eburnea. Domus. Ruega por mí, Bernadette. Es usted, padre. Hija mía. Duda que vi a la señora. Dios sabe que no. Me preguntan una y otra vez. Yo la vi. Dígales que la vi. No quieren creerme. Sí, hija mía, sí, la viste. Y la volverás a ver. No estoy muy segura. Tal vez no haya sufrido bastante. Has sufrido en la vida, hija mía, para ganar el cielo. Conozco bien a los enfermos. Siempre exageramos algo. Nuestros dolores no son tan terribles. Me parece. Oh, hermana. Hermana. Te aumenta el dolor. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. Mañana. Mañana será jueves. La señora. Óyeme, señora. Óyeme. La señora no vendrá aquí, padre. Ya no la veré nunca. Sí la verás, hija mía. Fui perezosa y tonta. No sabía lo que era la Santísima Trinidad. ¿Dónde está? ¿Dónde? Se ha ido. No la veré nunca. Nunca veré a la señora. Nunca. Nunca. Ya no la veré. En el cielo y en la tierra. Tu vida empieza, Bernadette.